Buenos días a todos y a todas. Nos toca un poco reducir el tiempo porque hemos tenido mucho tiempo anterior y hay que controlar los tiempos. Sí, me voy a presentar primero yo. Soy María Ángeles Ruiz Tagle Morales. Quiero agradecer a las compañeras de UNAF que hayan pensado en mí para presentar a esta compañera activista, a compañera feminista africana. Y quería solamente comentar un poco que esta mesa se llama la violación de los derechos humanos de las mujeres. Pienso que ayer hemos tenido, yo como feminista, me he sentido ayer como un chute de mi activismo al oír a las compañeras africanas el compromiso y la lucha que tienen en este asunto, que es la de todas. Y si en algún momento vemos caer nuestra sensación de que el activismo está pasando un poco así, horas bajas, ayer ha sido un chute para mí haberlas oído y me ha puesto las pilas para una temporada ya otra vez larga. Así que estoy contentísima de estar aquí presentando a nuestra amiga activista Cady. Ayer Cady fue presentada por las compañeras de la mesa, o sea que yo no voy a decir muchas más cosas de Cady, pero lo que sí quiero resaltar en ella es la valentía, el compromiso y la actividad feminista que está teniendo a lo largo de toda su vida. Creo que ayer, como fue presentada, no lo voy a hacer y así ahorramos tiempo en el sentido de que la oímos hablar a ella, que yo creo que nos interesa mucho más. Cady, tienes la palabra. Merci pour la présentation. Muchas gracias por la presentación. Pas compris parce que no he entendido porque no tenía, no funcionaba la traducción, no tenía los cascos. Muchas gracias. Me ha gustado mucho el debate anterior. La señora que ha hablado sobre el convenio de Estambul es extraordinario. Depuis quand même 30 ans, il y a eu pas mal. Desde los últimos 30 años ha habido varias convenciones, resoluciones que se han votado y el mayor problema siempre es el mismo, su aplicación. Yo creo que la gente que vota incluso esas resoluciones y esas convenciones realmente están convencidos en el fondo de sí mismos de combatir realmente la violencia contra las mujeres, porque solo son una pieza en el puzzle de los daños que se hacen a las mujeres. Pero vamos a intentar ver juntos lo que ha ocurrido, por lo menos para nosotras que somos activistas y que realmente hemos trabajado en este tema, para intentar llevar a los políticos a votar esas leyes, porque realmente somos nosotras las que hemos pedido ese voto favorable. También ha hablado un poco sobre el control médico. Creo que el seguimiento médico, el control médico, ha sido un tema muy actual en Europa durante un tiempo y eso ha supuesto un punto de división entre los activistas y en otras partes ha pasado más naturalmente. Voy a hablar sobre todo de Francia, que es el país que mejor conozco, en el que he trabajado sobre este tema con las poblaciones. Francia tiene un sistema de protección de la madre y del niño, del hijo, que nos ha ayudado mucho en este punto. En Francia, cuando nace el niño entre los 0 y los 6 años, es obligatorio llevar al niño al pediatra, es obligatorio. Y durante los 2 primeros años hay que ir con bastante regularidad. En aquel momento, la presidenta era pediatra y jefe del departamento y también miembro de la Asociación de Pediatras, por lo que agrupaba mucha gente. Y en los años 80,
Hemos tenido la suerte de poder formar a estos pediatras, de hablar con ellos, de poder hacer debates para explicar lo que era la mutilación genital y las consecuencias médicas que tenía, y sobre todo las consecuencias psicológicas y sexuales. Pero las consecuencias médicas han sido durante un tiempo el terreno de batalla de todos, porque era mediante esa vía que hemos trabajado durante mucho tiempo para que consiguieran entender algunos padres los daños que se hacía en la salud de los niños, que se iba a convertir después en una mujer. Los médicos, lo que hemos aprendido de ellos, tenían que verificar el aparato genital de la niña o del niño en cada consulta, sin discriminación alguna, porque para nosotros era imposible que solo se mirara a las niñas africanas y no a los niños. Todas las niñas las miraban igual que a los niños, porque también hay que ver si en los niños también funcionaba, para que no hubiera discriminación, y eso ha sido automático. Y la mayoría de los médicos lo han hecho siempre sistemáticamente y lo siguen haciendo. Sin embargo, hubo problemas a partir de los 6 años, cuando el niño o la niña ya empezaba la escuela primaria. Ahí ya era un poco más complicado. Ahí lo que hemos tenido que hacer es acordar con ciertos protocolos en las escuelas para formar a la enfermera de la escuela y también para formar a los profesores. La enfermera puede, de vez en cuando, no siempre, ver un poco, examinar el aparato genital, pero cuando tiene 13 años es un poco difícil de mirar su aparato genital. Pero el trabajo que hacíamos con los padres a la vez. Antes decía que cuando los padres iban a África, pueden decir que era la abuela o la tía la que realizaba la mutilación. Pero realmente es así, porque hay que ser realista entre nosotros y honestos, sobre todo, que ninguna niña se hace. La mutilación no la hace una que pase por la calle, son los padres las que llevan a los niños, a las niñas, a la curandera para que haga la mutilación, pero también puede ser la abuela o la tía, no solo los padres. Puede que la madre no esté de acuerdo, eso no tiene importancia porque no es ella la que decide. En ciertos lugares es la madre misma la que coge a su niña, porque piensa que si no la lleva a que la excisen, alguien la va a llevar, o que si no, esa niña va a estar excluida de su clan socialmente. Entonces, con lo que nos encontramos fue incluso ir de puerta en puerta, de casa en casa, y sabemos que el control médico existe, porque, por ejemplo, en Holanda hubo bastante debate con una diputada somalí que querían que se hiciera el control hasta los 18 años y la población somalí no quiso. Pero nosotros, con las poblaciones, por ejemplo, con el pediatra, también podía hacer un certificado médico con un sello, o cuando se iba a hablar con las familias, se hacía una grabación con los padres, sobre todo con el padre, que le ponía, cuando iba al país de origen, les ponía a los miembros de la familia y les ponía que no se toque a sus hijas, que si tocaba a sus hijas se iba a ir el padre a la cárcel. ¿Y quién le iba a dar dinero? ¿Quién le iba a mandar dinero a la familia que se había quedado en el país de origen? Eso funcionó muy bien. Y también el certificado médico también había funcionado muy bien como elemento disuasorio. Pero el trabajo previo fue muy, muy grande.
Los centros de alfabetización también nos ayudaron, porque cuando las mujeres llevaban a sus bebés a los pediatras, pues ellos estaban invitados para estar allí presentes, para poder hacer la prevención en el terreno, sobre el terreno. Y se decía que se hablaba de esa prohibición de la ley. En Francia quizá tuvimos suerte, porque allí no hay ninguna ley específica para la mutilación. Eso puede ser algo que nos ha ayudado bastante, porque había unos 40 juicios, muchas condenas, y sobre todo una toma de conciencia en aquella época de la comunidad africana sobre ese problema. Por eso se puede decir que la ley, sí, la ley, pero la ley es una prevención eficaz que funciona igual que la prevención normal, la de la calle. Desde 1978 hasta 1982, tres niñas han muerto en Francia y es lo que ha hecho despertar la comunidad en aquella época. E incluso nosotras, en aquel momento solo era intérprete, en las noticias de las 9, cuando hablan primero de los salvajes y los bárbaros, eso ha sido muy chocante para la comunidad africana, porque entonces no se podía decir que había racismo ni que se hablaba de racismo, porque había un bebé que había muerto. Entonces, cuando esa ley se utilizó, no se utilizó porque una africana había sido mutilada, se utilizó porque una francesa de nacimiento había cortado los labios de la vulva de su bebé. Por eso, esa ley se utiliza hasta el día de hoy. No es una ley específica, sino una ley sobre la protección de la infancia, una ley sobre las mutilaciones, porque eso es lo que obliga. Y a nosotros eso nos ayudó mucho, porque algunos hermanos empezaron a decirnos: queréis vender África a las televisiones de los franceses, está renegando de su cultura y de su tradición. Pero lo que nos salvó es que en los juicios no se juzgaba una tradición, una cultura, se juzgaba una mutilación. Cortar un órgano es una mutilación. El clítoris es un órgano. Por lo tanto, para nosotros fue realmente algo muy fuerte, un enfrentamiento con nuestros propios compatriotas. Los que nos decían que éramos unos pelotas del feminismo francés, que le estábamos haciendo la pelota al feminismo francés, y entonces ni siquiera estábamos en el medio feminista, no estábamos en el mundo feminista, pero poco a poco vimos que con los feministas podíamos ir más rápido, avanzar más deprisa que si seguíamos por nosotros mismos. Podemos ser feministas y femeninas a la vez, no tiene nada que ver. Por lo tanto, todas estas condenas tuvieron lugar en Francia. Las dos más importantes fueron la señora Ramatasako, que fue condenada a 5 años y expulsada, y la segunda fue la que salió en la televisión de todo el mundo, que fue condenada a 8 años de cárcel y no fue expulsada, sigue en Francia. Y hoy en día, lo más raro es que la persona que la mandó a la cárcel es la que le ayuda para que tenga sus papeles en regla, para poder tener una vida en Francia, una vida normal. Y creó el CAMS, la comisión, que solo se ocupa de la parte jurídica. Y más tarde, en 2004, hubo una gran conferencia en la Academia Nacional de Medicina de Francia. Pusimos un título muy, muy sorprendente: MGF, un crimen contra la humanidad, porque para nosotros es un crimen.
Porque ese clítoris, durante siglos y siglos que se ha ido quitando, nunca hubo una reparación, entonces una reconstrucción. Se quitaba con un objetivo muy claro. Se diga lo que se diga, la tradición y la costumbre están ahí, pero el objetivo era muy claro. Cuando se habla hoy con gente de más de 90 años en África, la respuesta es la misma. Sigue siendo la misma respuesta. Quitar ese clítoris es hacer que se calle la mujer, que no tenga nada que decir sobre el tema sexual, para que no tenga ganas de querer hacer el amor todo el rato. Quitar ese clítoris es quitar la parte mala de la hembra, la parte perniciosa. Pero hay mujeres mayores, muy mayores, que dicen que se ha casado su mujer, su hijo, con una mujer con clítoris y que durante 20 años no se ha comido la comida que le preparaba su nuera, porque una mujer que no está mutilada no está limpia, por lo tanto nunca se comería lo que ha preparado una mujer sin mutilar. La cuestión de la religión es un pretexto que los hombres han utilizado, porque los hombres han aprendido todos los textos de las religiones y lo han aplicado. Las mujeres no sabían leer ni tenían acceso a esa información. Hoy en día hay muchas mujeres que aprenden a leer, pero con todo esto realmente hay un trabajo de lavado de cerebro para que comprendamos algunas cosas que ellos mismos son los que nos obligan a aplicar. Yo ni siquiera estoy hablando de religión, ya no hablo de ello porque he hablado mucho sobre ello. He tenido un padre que era imán. Se murió con 96 años y la primera vez que he hablado del tema con él, me dijo: no es parte de la religión, solo son costumbres. Y mi hermano era médico y le dijo a los padres: no toque a mi hija porque si no le pongo en la cárcel. Y por lo tanto, en aquella época no había ninguna ley al respecto. Y en todos esos sitios donde un niño que nace hoy en día, que antes del quinto día le cortan el clítoris, hoy en día, y se habla de iniciación, no veo dónde está la iniciación. Bueno, volvamos. Hoy en día en Europa, ya que estamos en Europa, hay muchas cosas que se han hecho. Pero pienso que los europeos ellos mismos son contradictorios en todo lo que dicen sobre este tema. Se dicen muchas cosas, se votan muchas cosas, pero nos cuesta aplicarlas porque siempre está esa idea de decir sí, hay que tener cuidado. No hay que frustrar, hay que saber cómo abordar el tema, cómo decir las cosas, porque no hay que frustrar al otro. No, eso no es así. Cuando se vota una ley, hay que aplicarla. Sí. Cuando se vota o se escriben, en ese momento es cuando hay que pensar en todos los aspectos, y no en el momento de aplicarla. En Europa hay distintos niveles de estas leyes. No hay una armonía en torno a ellas. Es cierto que yo espero que la Convención de Estambul ayude a los europeos a armonizar ciertas cosas. Y que durante años, desde los años 2000, me fui del terreno al encontrarme con Emma Bonino en el Parlamento Europeo y me impliqué junto a ella para poder
hacer un poco de lobby. Durante años hemos trabajado en el Parlamento Europeo haciendo grandes conferencias para sensibilizar a los parlamentarios europeos para que consideren que las niñas pequeñas originarias de la inmigración, que son personas íntegras, para que las protegieran, para que lucharan por su integridad y su dignidad. Y con Emma Bonino, la primera resolución, entonces fue una moción escrita por Elena Valenciano, en aquella época estaba en el Parlamento Europeo. Y desde entonces hubo muchas campañas, muchísimas campañas, pero la mayor campaña, Banish FGM, MGM, que inició en 2008 en El Cairo, 2009 en Ouagadougou, y vino con nosotros Chantal Campore, y también en 2010 en Dakar, todos los presentes dijeron, vale, una resolución. Los 29 países africanos estaban presentes, y esta resolución, nos fuimos hasta Nueva York con ella. Hablo de ello porque estaba yo allí. Durante semanas y meses estuvimos haciendo campaña para nosotros mismos y para los parlamentarios africanos, misiones permanentes allí. En un momento dado, Burkina Faso cogió las cosas en mano porque realmente tenía que ser un país el que llevara esa resolución. Y fue Burkina Faso. Trabajaron muchísimo. En 2011 fuimos a la cumbre de los países africanos en Malabo. Y de allí, cuando escuchamos el resultado del voto, estábamos temblando, porque pensamos, era algo inimaginable para decir que la Unión Africana iba a decir, iba a votar a favor de esta resolución. El 20 de diciembre de 2012, esta resolución se adoptó en Naciones Unidas y en 2014 hubo cambios, refuerzos que se hicieron. Esta resolución la tengo aquí y realmente tiene muchísimas cosas. Creo que no tenemos mucho tiempo, pero quizá voy a leer un poquito porque me parece muy importante y crucial. Por ejemplo, aquí dicen, obliga a los estados a condenar todas las prácticas dañinas para las mujeres, sobre todo las mutilaciones femeninas, que se hagan o no en un centro médico, y tomar todas las medidas para que esas mujeres y esas niñas no sufran esas mutilaciones, aplicando una legislación que prohíba este tipo de violencia y que acabe con estas prácticas. Eso es uno de los artículos. Y esta resolución hoy en día empieza a coger forma, a tener efecto. El trabajo que estoy haciendo con la ONG de Emma Bonino es aplicar y poner en marcha esta resolución. Y hoy en día hay un proyecto para 7 países africanos de momento. Antes de ayer y ayer, el primer taller tuvo lugar en Abidjan con bastantes ministros presentes. El martes próximo tendrá lugar en Mauritania, Senegal después, y así en los 7 países que de momento han sido elegidos. Y este proyecto ha sido financiado por el Ministerio
de Asuntos Exteriores italiano. Por lo tanto, estamos siguiendo adelante, porque pensamos que una ley es el compromiso de un Estado para sus ciudadanos, que la ley contra la mutilación genital femenina son leyes muy importantes para que se acabe con esta impunidad. Es muy importante porque la impunidad está en todas partes y para estas prácticas es un lenguaje que existe. En Nueva York a veces se oye, sí, pero hay que saber cómo hablar a las mujeres africanas. Por eso a veces les digo, no somos tontas ni somos de azúcar, sabemos lo que queremos y lo que tenemos. Hoy en día lo que tienen que hacer los estados a la vez que aplicar esas leyes es formar, educar a todas esas mujeres analfabetas. Hablo de las mujeres, pero no olvido a los hombres. Porque me acuerdo que en los años 80-90, para poder llegar a los hombres africanos en Francia, que decían, sí, pero eso también es igual que en el caso de los niños, así es que no sé muy bien lo que estáis hablando. Había una película que se llamaba La Dupri, que hizo el Comité Interafricano, que nosotros difundimos, que hombres que en los años 80, que tenían 80 años en aquellos años, estaban llorando porque decían que no sabían que eso era lo que estaban haciendo a las mujeres. Y aquellos hombres hoy en día se han movilizado y hacen mucho trabajo, nos ayudan mucho en nuestro trabajo. Hoy en día, personalmente, creo que los jóvenes son los objetivos que hay que alcanzar y tienen que movilizarse. Es muy importante de ir a las escuelas, de hablar en las escuelas y de hablar de esta problemática, de que tomen conciencia que el futuro son ellos. Y hoy en día, los jóvenes no tienen que esperar que vayamos nosotros a decirles lo que tienen que hacer. En las convenciones desde el 79 hubo muchas convenciones en la ONU, la Unión Europea, hay bastantes, hasta la Convención de Estambul. Que prohíben las mutilaciones en el mundo entero. Y eso ha sido extraordinario. Que todos los países lo hayan firmado sin excepción. Y África ha hecho mucho también a la vez. Ayer, mi hermano dijo que África había hecho mucho al favor, pero la Unión Africana también ha hecho bastante, eso no se dice siempre. Uno de los protocolos que también es que ayuda al derecho de las mujeres en África, que es una herramienta estupenda, que es la Convención de Maputo, en el artículo 5 y 6 y el 6 sobre los matrimonios, que también le pide a los países que prohíban la mutilación y todas las prácticas de la mutilación y todas las prácticas nefastas para la mujer. Y hay una campaña también con Emma Bonino que era que ese protocolo se aceptara en muchos países africanos y eso ha funcionado muy bien también. Pero los actos y la aplicación son dos cosas diferentes. Lo que es gracioso es que estén en este mismo artículo se habla del matrimonio y en muchos y en bastantes etnias que practican la mutilación también se llevan a cabo matrimonios precoces y forzados. Esas niñas mutiladas se casan muy rápido y se quedan embarazadas muy pequeñas. Por lo tanto, los daños y las muertes prematuras son todavía más frecuentes.
o incluso se mueren durante la noche de bodas, porque se casan con hombres mucho más mayores que ellas. En un periódico senegalés se dijo que una niña de 10 años que había sido violada, con 10 años había tenido dos bebés que había tenido gemelos. Había tenido gemelos, una niña de 10 años que había sido violada. Hablo mucho, ya lo sé, pero creo, me gustaría hablar también sobre el derecho de asilo. Ese derecho de asilo para las mujeres que tienen riesgo de mutilación o que quieren proteger a sus hijas cuando vuelven al país. Cuando estaba en la oficina en París, recibimos muchas personas. Todos los días venía gente a vernos. Y lo que es extraordinario en esta ley, el 99% de las primeras demandas se rechazan. Y después hay que coger un abogado y volver a trabajar el informe. Y entonces, ¿por qué se dice que se tiene derecho de pedir, de demandar asilo si, se amenaza, si tenemos amenaza de extinción o si nuestra hija o nosotras mismas nos persiguen esas prácticas? Pero no es tan fácil, porque luego hay que demandar una o dos veces hasta que nos lo conceden. Y otros al final lo piden por otra razón, porque por esa razón no es tan fácil que nos lo concedan. Entonces, realmente en la realidad no es tan fácil como parece en las leyes. Otro tema es el secreto médico. En algún momento en Francia nos dijeron, sí, si denunciamos, las mujeres no querrán traer a sus hijos a los centros médicos. Pero no es cierto. Las familias volvían al médico que hacía la denuncia, porque el médico hizo un trabajo con ellos y les explicaba que no le había denunciado para dañarle, sino para proteger a su hija, pero sobre todo para proteger a los demás miembros de la familia que vayan a llegar. Y muchos padres me dijeron que habían entendido perfectamente lo que dijo el médico. La ley francesa también quitó también el secreto médico en torno a las mutilaciones. Es en el sector de la prevención. Y en ese caso, el procurador puede convocar al padre o la madre o a ambos para decirles: usted se va a ir a África con el niño, tiene que comprometer a traer al niño íntegro. Si no, ya sabe lo que le espera. Yo creo que por lo menos para mí no está bien decirle a un padre: no lleves a tu hijo a África. Hay que hacer un trabajo de base para asegurarse que ese niño va a volver íntegro. Prohibir no llevarse al niño no sirve. Entonces lo que se puede hacer es un contacto en África mismo, en el lugar donde va a llegar, y que decirle: va a llegar esa familia con ese niño, y entonces la asociación local toma el caso en cargo y se encarga de que ese niño, de vigilar que ese niño no sea mutilado in situ. Entonces el seguimiento tiene que ser desde que salen del país hasta que llegan allí y hasta que vuelvan otra vez. Tiene que haber un trabajo entre África y entre Europa, un cambio de mentalidad. El Estado está ahí para algo. Hay que aplicar las leyes, es muy importante. La aplicación de las leyes. Porque muchos euros se llevan para llevar a cabo estas prácticas. Hay que dar los medios a las asociaciones en el terreno.
para las asociaciones que trabajan sobre el tema y que todas las asociaciones europeas que trabajan con ese tema para que puedan seguir adelante tienen que hacer trabajar a los hombres mediadores o a las mujeres mediadoras. Tienen que conocer la cultura de salida y la cultura de llegada. Hacer trabajo con las embajadas. Cuando alguien está aquí no se puede expulsar la persona, porque sí, hay que trabajar con la medicalización, con la formación de todas las personas que están implicadas en el proceso. Voy a dejar aquí el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Cady, por tu exposición. No sé si se acopla esto, Chilla. ¿Se oye bien? No. Hay mucha acopla, se acopla mucho esto, yo no sé. Lo tienes al máximo, ¿ya? Y eso se acopla. Ah. Era yo, la tecnología no es mi fuerte, no. Gracias, Cady, por tu ponencia. Yo tengo una cosa muy clara, que el patriarcado es universal y que la violencia contra las mujeres es una forma del patriarcado para el control de las mujeres. Yo creo que está claro, pero que nuestras compañeras africanas y nosotras en general tenemos que estar conjuntamente trabajando en ello. Es verdad que el marco jurídico es importante, las leyes son importantes para que garanticen el ejercicio de nuestros derechos, pero el desarrollo y la aplicación es lo que tenemos que trabajar juntas para que eso se lleve a efecto de la mejor manera posible. Y, por supuesto, con la implicación de lo que ella ha dicho de la comunidad africana. Así que ahora vamos a abrir un turno de palabra. Tenemos muy poco tiempo, ¿eh? Entonces, voy a dar tres palabras, van a ser cortas y luego ella va a contestar. Así que, no, desde aquí no veo, pero allí hay una palabra, aquí hay otra y aquí hay otra. Tres, ya no hay más palabras. Por favor, las palabras tienen que ser cortas, ¿eh? Le pregunto en francés o en español. ¿Cómo era? No se oye. Uy, que si queréis le hago la pregunta en francés directamente y ahora os la hago vosotros en español para que lo tengáis todo. No se te oye desde aquí, ¿eh? Pues ahora, vale. Ahora sí. Perdón, que si le hago la pregunta directamente en francés y ahora la digo a vosotros en español y así lo tenemos directamente. Como queréis, vale. Bonjour, je voudrais savoir quelle est la relation entre les groupes terroristes comme Boko Haram et des autres qui sont radicales islamistes et qui maintenant défendent la mutilation génitale féminine. Vale, simplemente he preguntado que ahora grupos como Boko Haram y demás ha salido en las noticias que están practicando la mutilación genital femenina y la defienden ante las niñas que han tenido secuestradas y cosas por el estilo. Entonces, me gustaría saber cómo se vive eso allí y demás. Y... Sí, aquí. Otra palabra aquí. Bueno, buenos días. En la anterior conferencia, en la anterior mesa, había una cosa que debía comentar. Yo recuerdo una vez que me contaron un chiste en el que preguntaron si había pasado un ladrón por un pueblo y dijo el alcalde que por aquí no había pasado, enseñaron el sobaco. Creo que es importante tomar conciencia de eso, de decir la ley sirve para ser aplicada para todos y para todas. Y la otra cuestión es, ¿se ha trabajado ese tema con las embajadas y consulados de países africanos en Europa?
Gracias. Sí, aquí. El año pasado que también tuvimos este encuentro internacional, una de las cosas que salió y que veo que Cadi ha tenido en cuenta es que realmente, aunque existe en las legislaciones el derecho de asilo, no se está concediendo. O sea, se concede después de, en muy pocas ocasiones, o sea, derecho de asilo de las mujeres cuando, cuando piden, o sea, cuando se van de sus países porque temen ser mutiladas genitalmente o porque ya lo han sido. Y entonces, no se está teniendo en cuenta y tendríamos que ver también qué cosas se pueden hacer en ese sentido, porque el porcentaje de concesiones de asilo es muy pequeño. ¿Cadi? Va a contestar ella y luego, después de contestar ella, vamos a dar por fin finalizada la ponencia. Voy a empezar por la última pregunta. Normalmente se dice que todas las mujeres perseguidas y que pueden pedir derecho de asilo, si tiene miedo de ser mutilada o que su hijo también lo sea, o su hija también lo sea, o si ya está mutilada. Pero aquí, si también está mutilada, no es tan fácil. Por eso utilizan todas esta vía, porque todas, hubo un momento en que todas querían tener una hija, porque en aquel momento podían decir que querían proteger a su hija para poder pedir el asilo. Entonces, en Francia se le daba la protección a la hija, pero no a la madre, porque estaban abusando de ese tema. Entonces, fue otro debate, otra batalla. Pero es muy raro que las mujeres que han sido ya mutiladas en su país reciban el derecho de asilo por ello. Las que reciben el derecho de asilo es las que ya se han casado forzadamente o que están perseguidas. En cuanto a las embajadas y los consulados, algunas embajadas han aceptado las formaciones y a día de hoy forma parte de nuestra batalla que los ministerios de Asuntos Exteriores acepten que vayamos a formar su personal en las embajadas y los consulados, porque pienso que es muy importante que en las embajadas o los consulados que haya carteles que hablen de ello y sobre todo que los empleados sepan de qué se habla y que cuando reciban el visado que se hable de ello, que se hable de ese tema, porque mucha gente no sabe leer. Los que piden el visado no saben leer. Entonces, los empleados de las embajadas tienen que saber de qué va. Hacemos muchas cosas, pero sobre el terreno es muy difícil aplicar. Y ahí es donde más hincapié hay que hacer. En cuanto a la primera pregunta, le voy a defraudarla. Porque yo tampoco sé. Yo tampoco sé, porque ese problema hoy en día es algo que nos supera a todos. Y no sé, no pienso, ya no es una cuestión de religión, es una cuestión de guerra. Es un terrorismo puro y duro. Y todos los días, esas niñas que están amenazadas y que se utilizan, se casan forzadamente, que se mutilan. Ahí estamos todos sin armas, estamos todos vulnerables y miramos hacia los políticos sabiendo que todos los políticos también son seres humanos. No tienen, no son, esperamos que pronto se acabe todo eso.